¿Cómo están, amigos? El tema de hoy es semiconductores. Es un tema propio de la electrónica. Con este tema empezamos un capítulo que es dedicado a la electrónica como tal. Este video pues está dedicado para aquellas personas que están aprendiendo electrónica o que empiezan a aprender electrónica, y el tema que se empieza a manejar es propiamente el tema de los semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Los semiconductores son un grupo de materiales que no conducen muy bien la electricidad, pero tampoco son aislantes. Normalmente en la electrónica se usa un semiconductor que tiene cuatro electrones de valencia, y ese semiconductor es el silicio. El silicio se puede obtener de manera pura por varios procesos. Y cuando logramos sintetizar o logramos aislar el silicio en un bloque de silicio puro, vamos a observar que solo hay alrededor de cada átomo de silicio otros átomos de silicio. Entonces observemos aquí el detalle en particular. Él tiene cuatro electrones de valencia y comparte esos cuatro electrones con otros cuatro átomos de silicio, creando el octeto que hace que el material sea estable. El silicio, así como está, es un material puro que es un semiconductor. Pero tal como está, no nos sirve para nada. Él simplemente puede conducir la electricidad de manera regular cuando hay una temperatura superior a los 0 grados. Cuando la temperatura baja, pues el silicio se vuelve un aislante porque todos sus electrones están firmemente pegados a todos los átomos. Y cuando aumenta la temperatura hace que algunos enlaces covalentes se puedan romper. Y esos enlaces covalentes que se rompen permiten que haya un flujo de electricidad por el material. Entonces, él es un semiconductor y es la base con la cual se ha construido toda la electrónica. Hay otro material que se usó en un principio, que fue el germanio, pero como el número atómico del germanio era mucho más alto, era más inestable. Se sigue usando para algunas aplicaciones en particular, ya más adelante lo vamos a ver, pero toda la electrónica está construida con base al silicio. Vamos a ver que para que el silicio pueda servir en la electrónica debe ser dopado con otros materiales. Pero el tema que quiero explicar hoy solamente es el silicio como tal, el silicio puro. Este material dio origen a toda la electrónica tal como la conocemos. Bueno, tengo que acotar que antes del silicio la electrónica existía por medio de otros elementos que se habían construido, que eran los tubos de vacío. Pero los tubos de vacío eran demasiado grandes, gastaban demasiada energía y no permitían la integración de muchos tubos dentro de un solo circuito. Luego la electrónica era, digámoslo así, muy simple o muy básica con los tubos de vacío. Sin embargo, en alguna oportunidad, por allá a mediados del siglo XX se construyó una computadora con tubo de vacío, que fue la primera computadora. Pero era un aparato exageradamente grande que consumía demasiada energía, que se calentaba mucho y obviamente era una computadora realmente que no hacía muchas cosas. Cuando aparecen los semiconductores en la electrónica, se logran hacer aparatos mucho más pequeños, mucho más eficientes, y a partir de ahí comienza una revolución muy grande en la electrónica que nos lleva a lo que tenemos hoy en día. Pero todo eso está basado en este material, en el silicio, que es un semiconductor de valencia 4. Ya en el próximo video vamos a hablar sobre el dopaje del silicio. Muchísimas gracias, no se le olvide suscribirse. Este es un tema nuevo, tema de electrónica pura como tal,
Aquí tenemos nuestro siguiente video y aquí está la lista de reproducción. Hasta luego.